la vida se presentan situaciones complejas, difíciles, pero vean la historia de Santiago Mejía. Hay que aprender cómo salir adelante. Por una bacteria que afectó su médula espinal, Santiago Medina perdió la movilidad hace 6 años. Pero en el deporte encontró una motivación que ya dio un título en el torneo internacional de tenis en silla de ruedas en Cali. Bueno, fue en la categoría juvenil, hace ya un par de ediciones, ya hicimos la transición en la categoría Open y pues con las mejores expectativas para lo que sea el torneo. El tenista caleño de 22 años jugará la 12ª versión del torneo internacional que reúne figuras de Sudamérica. Ya es un torneo que reparte $5,000, así que pues es más, digamos, la gente pues busca un torneo como estos, ¿no? Los participantes vienen de los Panamericanos. Santiago Medina, cuarto en el ranking nacional, busca en esta edición del torneo superar la tercera ronda. Y este año meternos entre las semifinales, entre los primeros lugares. El tenista caleño es uno de los 5 vallecaucanos que jugará el torneo del 5 al 8 de septiembre.